Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a traer dos vídeos, dos programas. El primero es un vídeo cortito, cortito, que es algo que me ha venido pidiendo hace tiempo la seguidora Arismari Garvey. Y entonces, bueno, ya no he querido dejar pasar más tiempo porque, bueno, es un tema que yo no he dominado demasiado. Sí conozco el lugar, he estado en el lugar. Tuve un familiar que fue profesor en ese lugar, jefe de cátedra. O sea, y admiro muchísimo el lugar. Y entonces, bueno, decidí, ya es tiempo ya de hacerle a Arismari su vídeo, ¿no? Y entonces, bueno, yo le doy todos los créditos a ella porque en definitiva fue la que me motivó a hacerlo, ¿no? Si no, posiblemente yo no lo hubiera hecho. Quizá lo hubiera hecho, pero en algún futuro, quizá de otra manera, no sé. Bueno, este vídeo es sobre la Escuela Nacional de Arte de Cuba, o sea, conocida como Escuela Nacional de Arte, como Instituto Superior de Arte ISA, ENA ISA. Y vamos a ver cómo es la historia de esta escuela y cómo es su origen, cómo son sus principios, qué problemas tuvo. Y bueno, vamos a poner unas cuantas fotografías, ¿no? Para que se vea, se tenga idea, ¿no? Hay gente que yo estoy seguro que nunca la ha visto ni de lejos. Y bueno, pienso que es bueno que la gente sepa que bueno, es un proyecto, a pesar de que se hizo después del 59, vamos a entender, ¿no? Fue un proyecto, se hizo después del 59, fue un proyecto, según se dice, de Fidel Castro y el Che Guevara. Y entonces la gente, bueno, se preguntará, ¿no? ¿Y esos dos qué tienen que ver con el arte? Y es verdad, la pregunta es difícil. ¿Qué tienen que ver esos dos seres con el arte? Porque Fidel Castro, de todo el mundo es conocida su aversión a todo lo que es esto del arte. Y él, nada más que le gustaba el arte según le convenía. Por ejemplo, Fidel sí iba y se disparaba a las exposiciones aquellas de Cacho y todo eso, que bueno, que Cacho. Todo el mundo conoce su servilismo, ¿no? Hacia Fidel Castro, lo arrastrado que es, ¿no? El señor ese que es drogadicto. Y el Che Guevara, bueno, todo el mundo ya vimos ya que Fidel, no solo Fidel Castro, Che Guevara, Ramiro Valdés, toda esta gente fueron gente que fue capaz de enviar homosexuales a campos de concentración, porque eso eran las UMAP, eran campos de concentración. No como dice la señora Mariela Castro, que eran como escuelas al campo. Eso no tiene ningún. Eso es un descaro, pero infinito. Bueno, y la gente se preguntará, ¿y este por qué menciona a los homosexuales aquí? ¿Qué tienen que ver los homosexuales con la Escuela Nacional de Arte? Pero bueno, y es que en la mentalidad de esa gente, en la mentalidad de este tipo de gente que tenía el poder en Cuba, ellos tenían muy vinculada. O sea, la condición de artista y de homosexual. Incluso muchos de ellos lo decían con mucho desprecio, ¿no? Que los escritores, los artistas, toda esta gente eran unos maricones, cosas así. No, o sea, no. Ellos tenían muy vinculado eso. O sea, la sensibilidad del artista la tenían muy vinculada con la homosexualidad. Que hubiera homosexuales o que no hubiera homosexuales, ese no es el tema. Una cosa completamente ridícula. Y bueno, por eso es que mencionaba yo, no se me pongan ahora a decir que soy homofóbico, una cosa de esa. O sea, ese era el trasfondo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver. Esta Escuela Nacional de Arte, ¿dónde está situada? Está situada en las calles 120 y novena, en el reparto conocido como El Laguito o Country Club, en La Habana. O sea, era una zona de gente muy pudiente, era una zona donde iba la clase elegante a jugar golf, porque el Country Club era un club bastante de cierta exclusividad, ¿no? Para que lo podía pagar, por supuesto, la membresía. Y entonces en este terreno había un club de un, perdón, un campo de golf. Y entonces parece que un día Fidel Castro y Che Guevara estaban por ahí, no sé cómo habrá sido la historia, porque yo no sé si se las habrá ocurrido a los dos a la misma vez. O quizás estuvieron los dos juntos y lo comentaron. A lo mejor hay alguien que sepa la historia bien cómo fue. Bueno, el caso es que a ellos dos, vamos a suponer que es así, y que a ellos dos se les ocurrió la idea de en aquel campo de golf levantar una escuela.
lo cual no hubiera sido nada extraño. Estaba muy, o sea, la idea de levantar una escuela y en un campo de golf, en lo que fuera un campo de golf, y ponerle, por ejemplo, un nombre de un mártir, una cosa de esa, hubiera sido lo más característico de Fidel Castro, de la gente de su entorno. Y entonces lo interesante es que se le haya ocurrido que sea, que haya sido precisamente una escuela de arte. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, cuando estos dos personajes se pusieron a pensar en arte, yo me imagino que se pusieron a pensar en el artista nuevo, como mismo pensaban en el hombre nuevo. El hombre nuevo englobaba todas estas facetas, ¿no? Sería de ahí partía el artista nuevo, el cantante nuevo, el músico nuevo, el escultor nuevo, el pintor nuevo, todo por ahí era el bailarín nuevo, todo eso, todo el mundo era nuevo. Y entonces, como parte de una hornada de gente que apoyaban la idea de, o sea, esta idea de Fidel Castro, porque yo no voy a decir la idea de la revolución, porque la idea de la revolución es muy anterior y era una idea democrática, era una idea de recuperar la Constitución de 40, recuperar las libertades y de tener una república libre. Finalmente, ¿no? Una república sin corrupción, con libertad y sin corrupción. Y esto fue algo que todos, o sea, todos sabemos, fue traicionado por Fidel Castro. Y entonces, bueno, toda la gente que se trataba de formar, toda esa juventud que se trató de formar en esa época, era gente que debían ser formadas en el ideal de esa revolución, como mismo en China lo hicieron, formando a la gente, todo el mundo tenía que ser por ahí, como mismo lo hicieron en la Unión Soviética, como lo hicieron en todos los países totalitarios. La gente tenía que pensar todo el mundo monolíticamente, ¿no? Pero dentro de todo, en Cuba, el artista siempre una gente, como siempre fue una gente como de más libre pensar, una gente que más, porque el artista, en fin, es una persona que tiene ciertas características. El artista es una persona que tiene el alma quizás más abierta a ciertas cosas, tiene cierta sensibilidad, tiene, y no todo el mundo se amolda a algún marco cerrado de que tengo que hacer esto. O sea, la creación, como decía el protagonista de Fresa y Chocolate, ¿no? Diego, como le decía la vecina, no, no, pero el arte no es para transmitir, el arte es para sentir. Y bueno, tenía razón. El arte es, ante todo, para sentir y para tú expresar lo que tú sientes, lo que. Y eso es lo que tú le haces llegar a la gente, y entonces la gente, de una manera, quiera ser subjetiva o no, eso es una eterna discusión de que si el arte es subjetivo, que si no es subjetivo. Entonces, el espectador va a ver lo que él perciba, y ese es el secreto, el gran secreto del arte también. Para mí es así. Por ejemplo, yo una vez tuve una discusión con una de las hermanas Santa María, no, no con Aide Santa María, con Adita Santa María, porque yo le decía que el arte de lo más que tiene es de subjetivo, ¿no? Y ella se enberrinchinó y me dijo, no, 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 no. Dice, el arte nunca es subjetivo, porque, o sea, toda esta gente de la revolución tenía la idea de que el arte no puede tener nada subjetivo, que tiene que ser una cosa concreta, una cosa destinada a transmitir un ideal y que no se puede salir de ahí, y esa es la idea que tenían. De que entonces ellos veían en el arte, quizás una cosa distinta a la que viera otra persona. Es como cuando uno dice, bueno, yo a esto me parece una puesta de sol y al otro aquello le parece el mismo cuadro, le parece un huevo frito. Ahí está la subjetividad. Y yo pienso que las dos visiones, las dos percepciones son válidas. Aunque el pintor o el artista tenga su explicación, tenga lo que sea. Yo pienso que es válido, son válidas las percepciones, y ahí está la subjetividad. Y ahí, como mismo está la subjetividad, está la libertad, que es la libertad de percibir las cosas como yo quiero percibirlas. Aunque, bueno, siempre hay cierta objetividad, que es la que tú tienes después que decir, bueno, yo lo percibo así, pero hay cosas que tienen que ir más o menos en algo concreto, ¿no? Para definirlas. Pero lo que es la percepción y todo eso, pues eso es una cosa totalmente libre. En fin, a ellos se les ocurre presuntamente esta idea de hacer una escuela de arte en el terreno de golf del Country Club.
Entonces, que no sé cómo fue que los escogieron. Escogieron para este proyecto, trabajaron tres arquitectos muy, muy destacados, dos italianos que estaban residiendo en Cuba y un cubano. El cubano era Ricardo Porro y los italianos eran Vittorio Godati, creo que era el nombre, y el otro era Roberto Got perdón, Vittorio Gotardi y Garati. Gotardi y Garati. O sea que eran Porro, Gotardi y Garati. Fueron los tres arquitectos que hicieron este proyecto. Ahora bien, como era una idea y era y en la revolución era así, todo era un mandato del líder, ¿no? Todo lo que venía de arriba, entonces a todo el mundo tenía que mandarse a correr y ese proyecto que era de Fidel Castro y de Che Guevara, pues contaría con todo el apoyo, por supuesto. Pedían materiales, pedían materiales. Pedían el cemento, pedían trabajadores, pues se les daba, porque era un proyecto del líder. Y eso no se discutía. Yo voy a poner algunas vistas, ¿no? Que no sé, que la gente no conoce. Hay una que es de la maqueta, una de las maquetas que se hizo. Y lo otro es un plano, más o menos, de cómo se pensaba que estaría esto distribuido en este lugar. Y verán que es una idea totalmente fresca, es una idea maravillosa, es un proyecto fantástico, es una cosa que tiene como un nivel así como surrealista, es una cosa fantástica, es a la vez muy cubano, porque es indudable, ¿no? La forma en que está trabajada toda esa terracota y todo eso, y al mismo tiempo está muy gran parte de esa obra está formado por bóvedas, ¿no? Y estas bóvedas son hechas en un estilo que se llama bóveda catalana, ¿no? Que es un estilo donde los ladrillos son puestos en bóveda con otra capa encima y las cúpulas aquellas que se hicieron que eran de terracota. O sea, le dieron un estilo fabuloso. Y entonces estaban todos aquellos túneles, ovalados aquellos túneles, aquellos pasadizos que se comunicaban, lo mismo a nivel del suelo que por debajo estaba el teatro y bueno era una construcción muy ambiciosa pero al mismo tiempo de una belleza increíble, ¿no? Y de una no sé cómo decirlo, una espiritualidad estética, una cosa muy muy interesante. El proyecto original se componía, o sea, ahí se quedó con hacer cinco escuelas, que sería la escuela de música, la escuela de artes dramáticos, o sea, de teatro, de escuela de danza moderna, la escuela de ballet y la escuela de artes plásticas. O sea, que serían esas cinco disciplinas del arte ahí en esa escuela. Después, posteriormente, el ballet, o sea, lo que es Alicia Alonso, toda esta cosa pasó a integrarse dentro de esa escuela de ballet, el ballet de Alicia Alonso. Y bueno, y de ahí surgieron una cantidad de artistas prodigiosos, gente que pertenezcan a la época, a la revolución, a la época que pertenezcan, fue gente que puso de cierta manera, o de una manera u otra, el nombre de Cuba en lo alto también, porque fueron artistas muy destacados. De ahí salieron dramaturgos, de ahí salieron actores fabulosos, de ahí salieron pintores increíbles, de ahí salieron bailarines y bailarinas. Y bueno, eso y músicos muy 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 buenos. Y bueno, ¿qué pasó con esta construcción tan hermosa, con este proyecto tan bonito, ¿no? Que empezó a chocar esto con la concepción que ya estaba llegando a Cuba, que era la forma de administrar, la forma de vivir soviética. Que no acababa de encajar mucho en el entorno tropical nuestro, en el entorno cubano, no acababa de enganchar mucho el modo de vida soviético. Ese estilo que se llamaría como funcionalidad, ¿no? El estilo funcional socialista, ¿no? Que era el estilo este de que las cosas son para la función que están determinadas, sin tanta exuberancia, sin tanto adorno, sin tanta decoración. O sea, que era, tú quieres un lugar donde vivir, bueno, dar un cubo así con dos o tres ventanas, pum, pum, y ya, y ahí tú vives y se acabó. Ese era el estilo, bueno, y ahí tienen, los estilos son las microbrigadas, todo este tipo de edificios socialistas, ¿no? El modelo húngaro, el modelo otro, que
aunque hubo unos más que otros, bueno, pero eso es un desastre. Eso visualmente es ofensivo. Visualmente es ofensivo. Y entonces, ¿qué pasó? Ya a partir de esta época, que son 65 por ahí, ya comienza a considerarse este tipo de construcción como la de la Escuela Nacional de Arte, ¿no? Se empieza a considerar como una construcción burguesa, ajena a la revolución, ¿no? Ajena al socialismo. O sea, es una estupidez de gente. Es que en Cuba se le daba el poder de decisión a gente que eran unos burros. Gente que eran unos burros. Pero además que después tú tenías que verlo, dirigentes que nunca habían sido intelectuales, ni Cuba estaba llena de eso, entre la capa de la élite que rodeaba a Fidel Castro, estaba llena de dirigentes, que muchos eran gente del campo, que no, que nunca habían tenido contacto con ciertas formas de vida, ¿no? Con ciertas cosas de la cultura, no tenían ese conocimiento, y entonces se daban el lujo de opinar como si ellos fueran intelectuales. Y se creía muchas veces que por tener de amigo al escritor tal, o de amigo al pintor tal, o de amigo al músico tal, se creían que ya con eso ellos tenían ya una experiencia artística, una riqueza intelectual ya, que con eso podían ser hasta entendedores en la materia, y no, y nada más lejos de la realidad. Eran gente intolerante, muchos de ellos, que se les puso en sus manos la dirección de la cultura del país. Y todos saben lo que fue el quinquenio gris, y saben todo lo que fue aquella época. Y entonces, bueno, siempre yo creo que hubo un cierto choque entre diferentes tendencias, ¿no? Dentro de la propia revolución, entre qué era el espacio que ocuparía la cultura, si abrirse más con él, si cerrarlo más. Me imagino que era una batalla medio campal dentro de sus propias instituciones. Y bueno, por esto fue que el proyecto este de la Escuela Nacional de Arte quedó a medio terminar, no, o sea, no quedó terminado completamente. Empezó a crecer la maleza, todo eso. Bueno, ahí se, incluso con la Escuela Nacional de Arte funcionando, que yo iba, y yo recuerdo que había partes que estaban llenas, que aquello era una selva, y habían unos túneles que no se habían terminado, y había zonas que estaban llenas de agua, con goteras, con charcos de agua, y cosas que ya bueno, la naturaleza le había ganado espacio ya. Y bueno, era triste, ¿no? Porque al mismo tiempo yo no podía evitar, cuando iba ahí, de sentirme en un mundo mágico, en un mundo como aquel de los libros que yo leía, de los libros fantásticos que uno leía, ¿no? Era una experiencia increíble pasear por el espacio. Finalmente, la historia no terminó tan mal, porque bueno, ya a partir, creo que del mismo año 65, hubo una persona, un cubanoamericano, un arquitecto cubanoamericano, con suegra, que él empezó a defender el concepto este de la Escuela Nacional de Arte, empezó a defender su valor arquitectónico. Después hubo otra gente que se hizo eco también, y nadie podía evitar. Nadie podía evitar, por más que se dijera o se tratara de quitarle mérito, ¿no? Lo que fuera, nadie podía negar que aquello que estaba ahí construido, aquello era una cosa muy especial. Aquello era una cosa muy especial. Era como un sueño plasmado ahí en el medio del campo aquel. Y eso, bueno, pues es una cosa de estas cosas que son visibles y que es imposible, y que cualquier arquitecto que lo ve, incluso una persona sin ser arquitecta, sin tener conocimiento de arquitectura, lo ve y sabe que aquello es una cosa distinta, que aquello es una cosa nueva, que es una cosa que tiene valor. Y entonces varios arquitectos empezaron a hacerse eco de este lugar, a escribir sobre él. Se hizo, hay un libro que es muy,
importante, creo que se llama La Revolución de la Forma, que es de John Loomis, y hay muchas fotografías de él por acá para mí. Y bueno, finalmente se le dio en los años 90, se empezó de nuevo a recuperar toda esta importancia de la Escuela Nacional de Arte. Y en los años 2000 ya, entonces creo que se empezó a hacer una renovación, a hacer un proyecto de mantenimiento, de recuperación de todo lo que no se había hecho. Y bueno, pues así se dio. Yo siempre he dicho y he mantenido que son muy pocas las cosas de mérito que en realidad, cuando te pones a ver, se hicieron después del año 1959 en materia de arquitectura. En Cuba, antes de 1959, se había hecho ya el 90% o más de toda la arquitectura relevante que hay en Cuba. El 98% es de antes de la revolución, es de antes del 59. Y este, bueno, es una agradable excepción. Esta es una agradable excepción, una cosa muy notable. Entonces, bueno, yo deseo que esto les haya sido de cierta manera instructivo. Y bueno, lo dedico a Arismari porque fue ella la que me lo sugirió, fue ella la que me insistió a mí, para que yo lo hiciera, para que hablara de este lugar y para que los cubanos que no lo conocen, que están en Cuba, que a lo mejor no, ni lo conocen estando en Cuba, pues que lo conozcan, y los cubanos que estén fuera de Cuba, que nunca lo conocieron o nunca lo vieron, pues que tengan idea de lo que ha sido la Escuela Nacional de Arte, apartándonos, bueno, del tema político, de lo que sea, bueno, pero estamos hablando de un lugar que es muy entrañable, muy querido para la gente que estudió en él y para la gente que lo conoció. Así que bueno, Arismari, espero que satisfecha. Te mando mis mejores saludos, mucho cariño. Y bueno, te dedico el video, te lo pongo en los créditos ahí todo. Así que bueno, espero que vaya bien. Ahora después les voy a subir otro video más que estoy haciendo sobre. Ya voy a adentrarme en el tema de otras construcciones, otro tipo de construcciones, antes de seguir a un tema más vasto que es la arquitectura cubana. Y en este caso vamos a hablar de estos disparates, ¿no? De más disparates de Fidel Castro, como los túneles populares, aquella locura de convertir a Cuba prácticamente en un queso gruyere, y del proyecto aquel que nunca se vio finalizado, del metro de La Habana. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Les deseo mucha salud, mucha suerte y nos vemos.